¿Por cuántos días ahora? Hay que pensar en eso. Sería estropear el poco tiempo que nos queda. ¿Es entonces poco? En esta ocasión, sí. Lo que quiero decir es que... es que el tiempo será nuestro por completo alguna vez. No te inquietes, Antonio. Y pensar que nunca te pregunto nada. Nunca he querido preguntarte nada. En eso está la prueba de nuestro cariño. Jamás interrogar el misterio del pasado, si es que amamos nuestro amor. Pero es tan difícil ser fuerte en la soledad. Y nos vemos tan de tiempo en tiempo. No nos abandonemos nunca. Sería como la muerte. Entonces, cerremos los ojos y vivamos ese sueño. Los conservaré cerrados para que mi alma no se escape de este sueño. Bésame otra vez, Antonio. La compañía mexicana de aviación anuncia la partida de su clip el vuelo 505 a México. Se ruega a los pasajeros a abordar el avión. No puedo remediarlo, Antonio. Es tan breve todo entre nosotros. No te impacientes. Te escribiré. El 25 de septiembre estoy de regreso. Adiós. Thank you.
ha conmovido? Es curioso, te has vuelto sentimental. Grave defecto para los negocios. No vayas a salirme ahora con que te estás enamorando. Déjame. Esto ha sido superior a mis fuerzas. Antonio es distinto a los demás. Pero no tengas cuidado, Nacho. Dijimos que nada podrá destruir nuestros lazos fuera de nosotros mismos. No me acuses. Soy yo la que los destruye. Ninguno de los dos debía tener pasado, cierto. Pero si tú llegaras a conocer el mío, sabías que no te merezco. No quiero engañarte más tiempo y no me resigno tampoco a que sepas la verdad que te he ocultado. Olvídalo. Pase, José. Aquí tiene la carta. No olvidará mis instrucciones, ¿verdad? Descuide, señorita Raquel. En cuanto venga ese señor a preguntar por usted, se la entregaré personalmente. Si pregunta dónde fue, dígale que no sabe nada. Buenas noches, José. Buenas noches, señorita. Y créame que la voy a echar mucho de menos. Nuestro contrato, le suplicamos que nos envíen su aprobación lo más pronto posible. Atentamente, en México, Distrito Federal, septiembre 25. Septiembre 25. Es el acta del consejo de ayer para su visto bueno, señor.
Antonio, qué alegría me diste suspendiendo tu viaje. Ahora soy completamente feliz. Ven, verás cuántas cosas emprenderemos juntos. Reformaremos todo, haremos más bonita la casa. Sí, Elena, todo lo que quieras. Mira, termina en la fuente. Estará mucho antes de nuestro aniversario. ¿No crees que quedará muy hermosa? Sí, muy bella. Bella, pero incompleta. Lo que equivale a decir, no tan bella. Nadie puede afirmar que lo incompleto pierde belleza. Ahí tienes la Venus de Milo. Cierto. Y también la sinfonía incompleta de Schubert. ¿La Venus de Milo? Eso. Acertaste. Lo que le faltará a la fuente cuando esté terminada. Algo como una Venus. Para mí será el mejor regalo de aniversario. Eres terrible. En serio. Visita mañana el estudio de Demetrio y escoge una buena escultura. Algo de tu gusto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, en tu laboratorio encontrarás el lote de libros que pediste en la biblioteca. Llegó el doctor Vidaurre, señora. Enseguida voy. Elena, ¿te has sentido mal otra vez? No es nada, querido. El mismo tratamiento de siempre. En cuanto esté la comida, iré a buscarte. Hola, muchísimas gracias por ver el video. Si te ha gustado, considera echarle un vistazo a nuestro Patreon, en donde podrás encontrar más detalles acerca de este metir y el disfrutar de contenido exclusivo y otros proyectos que se están llevando a cabo en este momento. De igual manera, te pido que me regales un like, te suscribas a este canal y compartas este video en tus redes sociales con tus amigos y familiares, ya que de esta manera me ayudarías muchísimo al crecimiento de este proyecto y estaré muy agradecido por este gesto. Haciendo esto, contribuyes a la preservación de estas películas de la época de oro del cine mexicano que formen parte del patrimonio de nuestro país, México, y que estos pequeños fragmentos lleguen a más personas para que disfruten de este material. No cabe duda que verlos en esta calidad y la colorización de estas imágenes en blanco y negro, a veces se siente como volver a revivir la historia y traerlas a la vida de nuevo, pareciera como si estuvieras viviendo ese momento exacto. Es placentero observar estas imágenes coloreadas y hacen que golpeen de manera diferente en nuestros corazones. Sin nada más que agregar, nos vemos en Patreon. Adiós.